Top 8 proyectos navales de Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En 2019, el Ministerio de Defensa italiano publicó su plan estratégico para los próximos 15 años, es decir, a cómo será la Marina Militar Italiana en el 2034. El documento de 70 páginas destaca todas las áreas de la Marina Italiana que serán fortalecidas en ese tiempo, presupuestos y los nuevos buques, aeronaves, vehículos, drones, etcétera, que serán adquiridos. Y según analistas españoles, estas nuevas adquisiciones de la Marina Italiana convertirán a Italia en el 2034 como la primera potencia naval de Europa. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 8. Corbeta de patrulla europea, EPC. El European Patrol Corvette, EPC, es un proyecto de cooperación estructurada permanente, PESCO, que fue adoptado por el Consejo Europeo el 12 de noviembre de 2019. El objetivo es diseñar y desarrollar una nueva clase de buque de guerra. El proyecto está coordinado por Italia, con la participación de Francia, España y Grecia, y Portugal como observador. Los barcos contarán con un casco convencional de diferentes dimensiones, armamento y sistemas de propulsión. El EPC tendrá al menos tres versiones: EPC optimizado para guerra antisuperficie ASW y antiaérea AW, con posibilidad de guerra antisubmarina ASW y con capacidades de autodefensa. EPC optimizado para guerra antisuperficie ASW y diseñado con alcance oceánico, alcance de 10.000 millas náuticas a 14 nudos. EPC optimizado para misiones de patrulla en aguas azules, costa afuera. Los estados miembros participantes pretenden producir su primer prototipo de corbeta entre 2026-2027. 7. Buques cazaminas NGMC. El 26 de julio de 2024, la Marina Italiana firmó un contrato para la construcción de 5 buques cazaminas con las empresas Intermarine SPA y Leonardo SPA. Los nuevos cazaminas, denominados como cazaminas de nueva generación costeros, NGMC por sus siglas en inglés, tendrán un costo de 1.600 millones de euros, con una adición de aproximadamente 1.000 millones de euros en el presupuesto para la finalización del programa. Los cazaminas de nueva generación tendrán una eslora de 63 metros y un desplazamiento de aproximadamente 1.300 toneladas, y gracias a las características exclusivas de los cascos, resistencia a los choques generados por las explosiones submarinas y baja firma magnetoacústica, y al potencial operativo que ofrecen las más modernas tecnologías de sistemas de combate, como el sonar cazaminas, el sistema de comando y control multimodo, incluida la gestión integrada de vehículos no tripulados, los cazaminas de nueva generación podrán desempeñar un amplio espectro de misiones. Además de las funciones de búsqueda y desminado, los modernos medios llevarán a cabo las denominadas operaciones de vigilancia de los fondos marinos para el control y la protección de infraestructuras submarinas críticas, por ejemplo, oleoductos y gasoductos y redes marítimas de datos, y la protección del patrimonio cultural y el medio ambiente marino. En total, para el 2034, la Marina Italiana planea contar con 10 buques cazaminas. 6. Buque de aprovisionamiento logístico AOR, clase Vulcano. La clase Vulcano son los nuevos buques de aprovisionamiento logístico de la Marina Militar de Italia. El primer buque de la clase, denominado como Vulcano A5335, fue puesto en grada en octubre de 2016, votado en abril de 2017 y asignado el 12 de marzo de 2021. En mayo de 2022, Fincantieri inició la construcción de la segunda unidad, se espera su entrega para 2025, y en total la Marina Militar de Italia ha comprado 3 de estos nuevos buques logísticos. La clase Vulcano tiene un desplazamiento de 27.200 toneladas, una eslora de 193 metros y manga de 24 metros, velocidad máxima de 20 nudos, tripulación de 235 personas más 13 hospitalizadas. Cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con 2 helicópteros EH-101 Merlin. En su función como buque AOR, carga combustible, agua, comida y repuestos. Su capacidad de carga es de 15.500 toneladas. El Vulcano puede realizar tareas de rescate o reparaciones en el mar a otras embarcaciones, de ahí que cuente con una potente grúa estabilizada de 30 toneladas de capacidad visible en la proa,
Además, si es necesario, puede ser equipado con sistemas electrónicos para configurarlo para tareas de inteligencia y guerra electrónica. Como armamento lleva un cañón de 76 mm y dos cañones de 25 mm. 5. Buques de asalto anfibio LXD. En mayo de 2023, la Marina italiana hizo público su requerimiento de 3 nuevos buques de asalto anfibio, los cuales reemplazarán el servicio a los buques de asalto anfibio tipo LPD clase San Giorgio en servicio con la Marina italiana desde 1988, y a su vez complementarán el trabajo del LHD Trieste. Los nuevos buques serán denominados como LXD. Según la Marina italiana, la X significa lo que sea, porque no quieren limitar el papel que desempeñarán estos buques. Los LXD tendrán una propulsión diésel con una velocidad máxima de 20 nudos y una autonomía de 7000 millas náuticas. Tendrán unos 160 metros de eslora y 29 metros de manga, con espacio para 200 tripulantes y una fuerza de desembarco de 300 hombres. Y su desplazamiento se estima en 16.500 toneladas. Asimismo, contará con cubierta de vuelo para operar con dos helicópteros NH-90 o EH-101 de forma simultánea. El presupuesto para los primeros buques es de 1.200 millones de euros. Estos buques deberán entrar en servicio en 2028 y 2030, y el tercer buque en el 2031. Los tres buques LXD más el LHD Trieste podrán desembarcar un total de 1.700 infantes de marina a la vez en una acción de asalto anfibio. 4. Destructores misileros DDX. En 2020, la Marina Militar Italiana y la empresa Ficantieri comenzaron el diseño de los futuros destructores DDX, los cuales reemplazarán a los destructores clase Durand de la PECNE que están en servicio desde 1993 y complementarán a los destructores de la clase Horizon. Estos nuevos destructores tendrán 175 metros de eslora y un desplazamiento de 10.000 toneladas, 24 metros de ancho, manga, con un calado de 9 metros y más de 300 tripulantes. Tendrá una velocidad de más de 30 nudos utilizando el sistema de propulsión Kodogal. El diseño de los buques debe estar listo en 2025 y el primer destructor deberá ser entregado a la Marina italiana entre 2028 o 2029. En cuanto al armamento, contará con 6 lanzadores de misiles de 8 celdas cada una, para un total de 48 celdas de lanzamiento, aunque otras fuentes indican que podrá llevar hasta 96 celdas de lanzamiento vertical, con dos lanzadores hacia la proa delante del puente y el resto en medio de la nave. En ellos podrá llevar misiles antiaéreos de la familia Aster y misiles de ataque terrestre MBDA SCALP. También estará equipado con 16 misiles antibuque Teseo MK2 Evolvet y contará con hangar y cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval EH-101 o 2 SH-90. Asimismo, estarán equipados con un cañón principal de 127 mm y 3 cañones de 76 mm, y su sensor principal será un radar AESA Leonardo Cronos. 3. Submarino de ataque U-212 NFS. Italia lleva años potenciando su marina militar en ese sentido. En 2020, planeó la construcción de 4 nuevos submarinos de diseño alemán U-212, con los que reforzar los otros tantos recibidos entre 2006 y 2017, construidos en los astilleros italianos de Muggiano. El segundo encargo de los llamados NFS, Near Future Submarine, Submarino del Futuro Cercano, se planeó como un destacado aumento de la participación de la industria de la defensa y naval italiana. Actualmente ya se está construyendo el primer submarino, que también servirá como prototipo de los demás submarinos, que en total podrían llegar a ser 6 unidades, ya que la Marina Militar Italiana tiene planeado contar con una flota de 10 submarinos para el 2036. 4 U-212A modernizados, 4 U-212 NFS y 2 U-212 NFS Evo. Los nuevos U-212 NFS se sabe que incorporarán misiles con los que realizar ataques a objetivos de superficie de largo alcance. Contarán también con medios para controlar operaciones de vehículos submarinos autónomos de forma remota. Tendrán potencial para lanzar y recuperar vehículos submarinos autónomos de gran desplazamiento tipo LDAV, de los que se han adquirido 3 a Israel.
Además, incorporarán baterías de iones de litio para conseguir más autonomía submarina y contarán con un sonar remolcado. Llevarán una aplicación de inteligencia artificial asociada a un novedoso sistema de contramedidas y podrán llevar a cabo misiones de minado encubiertas. 2. Patrulleros polivalentes de altura, PPA, clase Town de Rivel. La clase Town de Rivel, también conocido como PPA para patrullero polivalente de altura, es una clase de barcos polivalentes de alta mar construidos por Fincantieri para la Armada Italiana. En total, la Marina Militar Italiana ha encargado 7 de estos buques, con opción a otros 3. El primero de ellos, denominado como Paolo Town de Rivel, fue votado el 15 de junio de 2019 y entró en servicio el 18 de marzo de 2022. Tiene 143 metros de largo y un ancho de 16,5 metros. Desplaza a plena carga 5.830 toneladas. Su velocidad máxima es de 27 nudos y su autonomía a 15 nudos es de 5.800 millas náuticas. Su armamento comprende un cañón Vulcano Otomelara de 127 milímetros, un cañón Otomelara de 76 milímetros, dos cañones Otomelara Oerge con KBA B06 de 25 milímetros. Un lanzador vertical de 8 celdas para 32 misiles antiaéreos CAM-ER o hasta 16 misiles de crucero SCAL naval, 8 misiles antibuque y ataque terrestre TCO Automat MK2E, 2 lanzadores triples de torpedos Black Arrow de 324 milímetros. Además cuenta con cubierta de vuelo para operar con helicóptero AW-101 y hangar doble en donde se pueden acomodar 2 helicópteros medios SH-90. Un buque patrullero con la potencia de fuego de un destructor. En abril de 2024, dos buques patrulleros PPA fueron vendidos a Indonesia por 1.180 millones de euros. 1. Portahelicópteros LHD Trieste L9890. El nuevo buque de asalto anfibio tipo LHD Trieste L9890 será entregado y entrará en servicio con la Marina Militar Italiana en 2024. Su construcción inició en enero de 2017 y fue votado oficialmente el 25 de mayo de 2019 en el astillero de Fincantieri. El LHD Trieste será el mayor buque de la Marina Italiana, tendrá una eslora total de 245 metros, una manga de 47 metros, un calado de 7,2 metros y un desplazamiento a plena carga de 38.000 toneladas. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos, 46 km por hora, con una autonomía máxima de crucero de 7.000 millas náuticas, 13.000 km a 16 nudos, 30 km por hora. La cubierta de vuelo del buque es de 230 metros de largo por 36 metros de ancho. El Trieste podrá operar como buque de asalto anfibio en apoyo al despliegue de tropas y medios del Batallón San Marco y la Infantería de Marina Italiana, y complementará el trabajo del portaaviones Cavour C-550 en el rol de desplegar formaciones de aviones de combate y helicópteros. El LHD Trieste L9890 podrá operar con hasta 12 helicópteros navales Augusta Goslan AW-101 o NH-90 o aviones de combate Lockheed Martin F-35B. El armamento instalado a bordo del barco incluye 3 soportes de cañón Otomelara de 76 mm, 3 cañones Otomelara KBA de 25 mm y varias ametralladoras calibre 12,7 mm. También contará con un sistema de lanzamiento vertical VLS para misiles superficie-aire.